La historia de la traducción de la Biblia al castellano comenzó en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de la ciudad de Sevilla, España, en el siglo XVI. Allí vivieron por largos años los monjes jerónimos, muchos de ellos fieles a su fundador San Jerónimo, traductor de la versión latina de la Biblia conocida como la Vulgata. Se convirtieron en estudiosos de las Sagradas Escrituras. En la búsqueda de la verdad, algunos se identificaron con las ideas de la Reforma Protestante, un delito que en esa época se castigaba con severidad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron la inspiración de traducir la Biblia al idioma castellano en el monasterio. Hasta ese momento, se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en un lenguaje romance como el castellano. En 1557, al enterarse que la Inquisición enjuiciaría a los monjes del monasterio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon junto con un grupo de frailes que también habían abrazado los principios bíblicos de Lutero. Luego de salir del monasterio, tomaron rumbos diferentes para esquivar los vigilantes del Santo Oficio y encontrarse en Ginebra. El rey Felipe II, los inquisidores, los espías y los cazarrecompensa iniciaron una persecución continua contra los exfrailes. Durante muchos años, Casiodoro de Reina vivió en diferentes países, acosado por sus enemigos, sentencias de muerte, acusaciones falsas y la penuria económica. La Inquisición, al verse burlada, el 26 de abril de 1562 lo enjuició en ausencia y, al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya y de sus compañeros. Ese día la ciudad inquisitorial de Sevilla conoció lo que les esperaba a los exfrailes en caso de ser capturados. Casiodoro se estableció en Inglaterra, país que había adoptado el protestantismo. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia. Un grupo de emigrantes españoles le pidió que fuera su pastor. Durante su tiempo en Londres, se casó con Ana de León, la viuda de un médico francés. Su esposa lo apoyó en sus luchas y situaciones difíciles. Pero la persecución no se detuvo. Los protestantes franceses y españoles lo acusaron de no creer en el misterio de la Trinidad, la Santa Cena y el bautismo. En 1563, otra crisis le estremeció. Sus enemigos añadieron acusaciones morales. Los que le conocían sabían que era inocente y le aconsejaron que saliera del país. Temiendo por su vida, Casiodoro huyó nuevamente, esta vez a la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, y de allí pasó a Francia y luego a Alemania. En 1569, después de 12 años de intensa labor, en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, se publicó en Basilea, Suiza, su traducción de la Biblia al castellano. Por el grabado que tenía en su tapa, se conoció como la Biblia del Oso. Esta obra pronto llegaría a toda Europa y, como lo tenían los inquisidores, también al Nuevo Mundo, América. Poco después, Casiodoro regresó a Alemania y se unió a la iglesia francesa calvinista. Finalmente, decidió enfrentar a sus acusadores y en 1578 regresó a Londres. El tribunal que lo juzgó lo declaró inocente. Reivindicado su nombre,
retornó a la ciudad de Amberes a continuar su labor de pastor. Poco a poco, se ganó la confianza de los líderes protestantes. Cuando parecía que la tranquilidad le acompañaría, en 1584 los españoles tomaron la ciudad de Amberes. En un gesto de benevolencia, dieron 4 años para que los protestantes la abandonaran. Casiodoro nuevamente tuvo que huir a Alemania, donde no lo dejaron ejercer el pastorado, y siguió dedicado al comercio de telas y a la venta de libros. Después de una vida agitada y productiva, y sin imaginar lo que le legaba a la posteridad, Casiodoro de Reina murió en Frankfurt el 15 de marzo de 1594. Yo, siendo de 50 años, comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarlas a la luz, soy de 70 años. Edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen. De manera que he empleado 20 años en ella. Estas palabras las escribió Cipriano de Valera, refiriéndose a su trabajo de revisión de la Biblia traducida por Reina. Desde la cómoda posición de profesor en Cambridge y Oxford, Cipriano de Valera nunca pretendió trabajar en una nueva traducción. La versión de Casiodoro estaba tan bien hecha que se dedicó a actualizar el lenguaje y a realizar cambios que la fortalecían y la hacían más comprensible. En 1602, en Ámsterdam, Holanda, Cipriano de Valera publicó su revisión. Estos dos hombres de Dios legaron la traducción de la Biblia al castellano no solo a su propia generación, sino también a las futuras.